Hola, ¿qué tal amigas y amigos de JuanRamírezTeInforma.com? Te vamos a platicar hoy en relación y en virtud al próximo cotejo que va a tener las poderosísimas Águilas del América en la próxima jornada que está por jugarse. Y bueno, por ahí escribimos en las páginas de Juan Ramírez de Informa.com 5 aspectos, te vamos a regalar 5 aspectos que debes tú saber, 5 aspectos a saber en este próximo compromiso que tienen las poderosísimas Águilas del América. Y bueno, el primer punto que te vamos a comentar es que juega contra el equipo de los Rayados del Monterrey allá en Guadalupe, Nuevo León. Se van a enfrentar el próximo sábado dentro de la jornada número 14, un cotejo agendado en la jornada número 14 de la Apertura 2023, el próximo sábado 28 de octubre en punto de las 9:10 de la noche, en una transmisión que va a correr a cargo de nuestros amigos de TUDN. Anótalo por ahí. El siguiente aspecto, el punto número 2 que te vamos a comentar, es que, bueno, ¿Cómo llegan las poderosísimas Águilas del América y los Rayados del Monterrey a esta jornada 14 para cumplir con este compromiso, como te mencionábamos, allá en Guadalupe, Nuevo León, en el Gigante de Acero, en el estadio BBVA? Y bueno, el América viene ahorita viene de ganarle al equipo de Santos, otro equipo del norte. Un juego que estuvo a nivel del fútbol europeo, de la Champions League, un encuentro en donde ganó el América 4-3, y esto lo consolida en el primer lugar de la tabla general. Por cierto, estaba leyendo hace un momento, te comento que ya las Águilas del América llegan también ya clasificadas, llegan clasificados ya a la liguilla de la Apertura 2023, ya lo subieron en sus redes sociales, lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales esta noticia. Y en tanto que los Rayados del Monterrey, los pupilos de Tano Ortiz, llegan ubicados en tercer lugar en la general. Así está el dato, así está la noticia, así llegan ellos, llegan los Rayados del Monterrey en tercer lugar, sumado a la situación que puede existir entre el director técnico actual de los Rayados, que fue quien dirigió a las poderosísimas Águilas del América, y que, bueno, su partida no fue que haya renunciado, sino que se le terminó el contrato, pero aún así se dio en términos que causaron por ahí polémica, ¿no? Que dejaron ahí algo, ¿no? Algo que lastima, algo que por ahí pudiera calar, ¿no? Bueno, ese fue el punto número 2. Llegan entonces las Águilas del América ya clasificados. Llegan clasificados ya a la liguilla. Rayados del Monterrey llegan en tercer lugar de la tabla general. Y me gustaría comentarte cuántos puntos tiene ya las Águilas. Las Águilas llegan con 30 puntos, en tanto que los Rayados vienen sí en tercer lugar, pero vienen abajito, muy abajo. Llegan con 23 unidades, no hacen sombra a las poderosísimas Águilas del América, pero aún así sí llama la atención, puede consolidar, ampliar. Las Águilas del América pudieran superar en este torneo, si se lo proponen y si así se le dan los resultados, producto del trabajo, a más de 40 unidades. Hay mucho todavía. El América, la virtud del América es que no se trabaja para que se den los resultados, para que buscar siempre el campeonato. Hay que tenerlo en cuenta esa situación. Y bueno, el tercer punto que te vamos a comentar es que ¿qué ha declarado el director técnico? El tercer punto es ¿qué ha declarado? ¿Cómo llega? ¿Qué dice de este momento que está viviendo las poderosísimas Águilas del América, el director técnico André Jardiné?
sobre este presente que tiene la América el día de hoy. Y bueno, y es que después del juego ante Santos, él comentó que había que aprender a celebrar en partidos como el que se había llevado a cabo en el Estadio Azteca, en donde se alzaron con la victoria, un grandioso juego por ahí. Y bueno, y que tenía Santos un buen equipo, que debería de tener más puntos. Fue magnánime en su respuesta y hay que corregir muchas situaciones. También reconoció que no se podían estar recibiendo tantas anotaciones el equipo de las Águilas del América. Y bueno, se queda con que fue un gran partido. No fueron las circunstancias deseadas, pero aún así se consiguió la victoria. Y bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que seguir trabajando en la parte baja, que es el talón de Aquiles de las poderosísimas Águilas del América. Otra situación que te queremos comentar, el otro aspecto, el número 4, es que en la jornada 14 nos remontamos al Clausura 2023. En la jornada 14 de 2023 se enfrentaron, se midieron las Águilas del América con los Rayados del Monterrey allá en la cancha del Estadio Azteca, en situaciones y circunstancias muy diferentes, ¿no? Y es que en aquel entonces estaban dirigidos por Fernando "El Tano" Ortiz, las Águilas del América, hoy el director técnico de los Rayados del Monterrey. Y bueno, y en aquel entonces las poderosísimas Águilas del América se alzaron con la victoria tras la definición que lograron Diego Valdés y Federico Viñas. Por cierto, ambos ausentes para este nuevo capítulo que se va a dirimir este próximo sábado 28 de octubre en punto de las 9 de la noche, ahora en el escenario que está fincado allá en Guadalupe, Nuevo León, en el Gigante de Acero, en el estadio BBVA. Pero no dudamos por ningún momento que las Águilas del América se alcen con la victoria. Y bueno, el quinto punto ya te lo comentamos por ahí. Las Águilas del América llegan como líderes del torneo en este cotejo, pero también llegan ya clasificados a la liguilla de la Apertura 2023. Y todo esto hace que esté más condimentado el juego. ¿Qué podemos encontrar en este cotejo? En este cotejo encontramos que llegan como líderes, llegan clasificados, llegan con mejor... nivel de goleo las Águilas del América. También está condimentado con el factor Fernando "Tano" Ortiz. Es un aliciente para ambos equipos. Uno, el querer ganarle, otro, o más bien los dos querer ganar, ¿no? Fernando Ortiz ganarle a su ex equipo y las poderosísimas Águilas del América, entre ellos Jonathan Dos Santos, demostrar, porque lo ha manifestado, que en un momento dado pensó en el retiro cuando estaba dirigiendo Fernando "Tano" Ortiz a las Águilas del América, porque no contaba con grandes oportunidades para poder demostrar, para poder jugar dentro de la cancha. Y estos son los 5 factores y te los vamos a resumir rápidamente. Y es que las poderosísimas Águilas del América juegan el próximo sábado 28 de octubre en el estadio BBVA, casa de los Rayados del Monterrey, allá en Guadalupe, Nuevo León, en punto de las 9 de la noche, en un juego en donde se juega el orgullo. En el Apertura 2023, los Rayados, con su director técnico Fernando "Tano" Ortiz, Jonathan Dos Santos por parte de las Águilas del América, seguramente quererle demostrar al Tano lo que estaba dejando en la banca. Excelente, excelente cotejo. Creo que el mejor de la jornada número 14. No nos scrolles. Oye, yo te invito a que nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales. Busques mantenerte informado en temas de las Águilas del América, de Club América, en www.juanramiresteinforma.com. Síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales, ahí nos puedes encontrar. No te digo adiós, sino hasta la próxima. Bendiciones y sonrisas.